Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre PowerPoint. Y hoy estaremos hablando acerca de cómo cambiar el color de la fuente en PowerPoint. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a ComoHacer.com. Elegir colores es bastante importante cuando estás haciendo una presentación. De hecho, conviene adaptar los tonos al tema del que vayas a hablar y al público al que te dirijas. Y en este video vamos a aprender a trabajar con los colores en una presentación de PowerPoint. Una vez aquí en lo que sería nuestro ordenador, nos vamos a dirigir a lo que sería la aplicación de PowerPoint. Entonces, queremos saber cómo cambiar lo que serían los colores de las fuentes. Entonces, ¿qué significa eso? Pues muy sencillo. Digamos que hemos hecho una presentación, digamos que hemos tenido algo, ¿verdad? Vamos a poner lo que sería un cuadro de texto. Vamos a elegir un cuadro de texto, ¿verdad? Digamos que ponemos esto. Digamos que tenemos lo que sería este apartado, tenemos estas letras. Digamos que tenemos este apartado, hemos escrito algo y le cambiamos lo que sería el tipo de letra, porque nos gustaría que se viera más bonito, ¿verdad? Entonces vamos a darnos aquí en lo que sería la parte de fuente y le cambiamos lo que sería el tipo de letra, ¿verdad? Vamos a cambiar lo que sería un tipo de letra para que se entienda. Digamos que le hemos cambiado este tipo de letra y nada, se nos ve así, se nos ve muy oscuro, muy normal, muy tradicional. Entonces, ¿cómo cambiamos lo que sería el color de nuestra? ¿Cómo cambiamos lo que sería el color de nuestra fuente? Vamos a elegir lo que sería la primera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambiamos lo que sería ese color? El color de nuestra fuente. Entonces, para ello nos iremos aquí en lo que sería el apartado de fuente, en inicio, ¿verdad? Y nos vamos aquí donde está lo que sería color de fuente. Hecho esto, aquí podemos cambiar lo que sería el color que uno prefiera, para que no se vea tan tradicional, tan normal. Entonces, voy a ponerle lo que sería este colorcito a este. Y aquí voy a poner un estilo, otro color diferente. Vamos a elegir este, vamos a poner rojo, ¿verdad? Hecho esto. Ahora, digamos que tú mismo quieres personalizar, quieres poner tú mismo tu color en vez de estar eligiendo los colores del tema o colores estándar. Pues le haremos aquí donde dice más colores. Hecho esto, vamos a encontrar lo que sería la parte estándar o podemos hacerlo personalizado. El color, ponemos el número rojo, el número verde y el azul, o el hex completamente, o puede ser colores RGB o HSL, tú decides cuál, pero yo lo voy a utilizar en el estándar. En el estándar aquí puedes poner el color que prefieras, se nos ve también muy tradicional, vamos o no a lo personal. Entonces, una vez aquí en lo que sería personal, podemos utilizar, como podemos ver esta paleta de colores, la podemos usar para elegir el color que uno prefiera, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner lo que sería, vamos a ponerle ese y le doy a aceptar. Hecho esto, ya se nos cambia lo que sería nuestro color de fuente. Entonces, como puedes ver, de esta manera puedes cambiar lo que sería tu color de fuente. Ya te dije que vas en lo que sería el apartado de inicio, en el mismo apartado de inicio donde aparecemos normalmente, y nos vamos aquí al apartado de color de fuente. Esto aquí hables lo que sería tu colores estándar, puedes elegir los colores del tema normalmente desde este apartado o los colores estándar, o si no lo haces personalizado. Y tú pudiste ver cómo cambiar el color de la fuente en PowerPoint. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.